significando que Monagas es y será por siempre pues una entidad comprometida con la revolución. Podemos ver que en la disidencia, si nos vamos específicamente pues al municipio Maturín, obtuvimos 71.000 votos, que representa el 36,26%, contra 74.000, que representa el 37,79%, con una disidencia de 40.800 votos, que representa el 20,84%. Esto pudiéramos significar que nos compromete aún más a seguir luchando y seguir trabajando. Un mensaje para todos los maturinenses, que la revolución continúa y va a asumir los compromisos que tenga que asumir para seguir trabajando, sobre todo por el pueblo, por la organización, por el poder popular, por la instalación de las comunas como expresión de la revolución. También acá pues tenemos en lo que son los números que hemos rescatado el municipio Acosta con un 41,85% contra un 36,12%. En Aguasay obtuvimos el 51,16% contra el 44,75%. En Bolívar obtuvimos el 52,29% contra 38%. En el municipio Caripe obtuvimos el 59,18% contra un 37,07%. Hemos rescatado el municipio Cedeño. Una victoria popular, victoria para el pueblo revolucionario, con el 44,76%, con un 44,9%. Esto es una victoria bien significativa, por lo que ustedes conocen, pues precisamente que este era un municipio que se ganó por la revolución, y posteriormente en el transitar de la misma nos encontramos pues con unos traidores que sacamos precisamente de la gobernación, y después fuimos en estas elecciones por el municipio Cedeño, resultando pues electa una mujer que le tocó también dar la batalla. Es decir, a los traidores los sacamos, las mujeres que hemos asumido, las mujeres revolucionarias que hemos asumido pues esta vanguardia revolucionaria. En el municipio Ezequiel Zamora logramos un 46,52% contra un 46,21%. El municipio Libertador, el 58,94% contra un 37,26%. En el municipio Piar, que también lo ganamos, un 39,01% contra... Mira, esto es bien significativo, ¿no? Contra un 12,20% que fueron pues los candidatos o el candidato de la MUC. Y allí hubo la disidencia que obtuvo un 37,07%. Vean cómo pues pudiéramos ver los números y poder hacer unos análisis bien importantes y bien interesantes de lo que fue el no entender el mensaje, en no entender que no se trataba de ninguna individualidad en particular, sino que se trata de un proyecto político, del proyecto y del legado del comandante eterno, y que era necesario entender que Chávez aquel 8 de diciembre del 2012 nos habló de la unidad entre los patriotas. Bueno, como la vida continúa y nos seguimos encontrando con estos eventos electorales, hoy pudiéramos hacer análisis importantes sobre esto. En el municipio Punceres hemos ganado pues con un 57,89 contra un 32,65. En el municipio Santa Bárbara, mira, otro ejemplo importante, el 47,30 contra la MUC con un 3,93%. Imagínense los números, pues. Y cuando te vas a la disidencia, tienes un 46,02%. ¡Que lo tengo! Entonces, vean allí cómo, pues,
Hay municipios muy consolidados de la revolución que cuando tú le presentas el candidato de la revolución contra un candidato de la MU, que debemos decir, pues aquí está el PSU como partido. Cuando ves la MU, ves allí todos los representantes de diversas organizaciones políticas que suman, pues, aquí, sobre todo en estos municipios, el 3,93%. En Sotillo pudiéramos ver aquí un 48,46% contra la MUC con un 4,90% y un disidente que sacó el 40,10%. Puedes ver que son municipios muy consolidados para la revolución. Y el municipio de Uracoa, que allí obtuvimos el 37,93%, que también pudiéramos ver contra el representante de la MUC, que obtuvo el 23,00%. Allí pues hubo un disidente que sacó pues una votación, unos porcentajes de ellos inclusive, con el 39,5%. Uracoa pues no fue posible por ahora cada una de esta victoria. Nosotros hasta anoche a las 3 de la mañana estuvimos ganando el municipio de Uracoa. De todas maneras, nos toca revisar los números, nos toca revisar cada una de las actas y la vamos a revisar. Pero anoche pues tuvimos ahí un pequeño incidente donde pasa a ganar pues el otro disidente, pero de el grupo opositor.